Seguimos dando énfasis a, como dijimos anteriormente, a los trabajos de base en, para reforzar o para fomentar o ayudar a, sus, a los clubes a darles una base en todas las capacidades o en las diferentes cualidades físicas del jugador. Igualmente, introducirlos a la táctica colectiva por medio, como dije anteriormente, de los trabajos de rondos, espacios reducidos, que para nosotros es importantísimo de que ellos entiendan más o menos qué es lo que nosotros queremos dentro del terreno de juego. No es nada del otro mundo. El fútbol es universal, el fútbol hay un idioma universal que prácticamente lo que ellos están haciendo en sus equipos, nosotros venimos y los reforzamos acá con algunas ideas personales, ¿verdad? Con algunas ideas diferentes de qué es lo que queremos con miras al próximo clasificado. Diferentes formas de trabajar la táctica en el campo de juego, con trabajos analíticos, o trabajos individuales, trabajos por zonas, por sectores, por líneas, pero también los trabajos como anotamos de rondos, de espacios reducidos, y en eso estamos. En eso estamos desde ya, desde esta misma semana, tratando de que los muchachos capten cuál es, no solo el pensar personal de la manera en que vemos el fútbol, sino recuerden que dentro del protocolo que tenemos en Federación de Fútbol hay un modelo de juego, y el modelo de juego, y en base a ese modelo de juego, nosotros nos sustentamos, nosotros nos aferramos a él, obvio, con algunas pinceladas personales, pero trabajamos de acuerdo al modelo de juego que se implantó en selecciones menores de la federación, y en base a eso estamos trabajando, y en base a eso estamos haciendo trabajos colectivos y, obviamente, como usted bien lo anotó, trabajos específicos, como le dije anteriormente, por sectores, por zonas, por líneas. En la selección U20 en la federación, el jugador normalmente tiene que jugar, y eso es lo que esperamos. Claro, se nos complica más ahora porque el torneo de divisiones menores U20 no está, pero en la medida de lo posible, que en sus equipos de segunda división y en sus equipos de primera división trabajen lo mejor posible para que sean tomados en cuenta la mayor de veces posible, porque para nosotros eso es importantísimo, que ellos se muestren, que ellos sean sujetos de cambio en sus clubes, que vayan y entrenen de la mejor manera para que se hagan un espacio y sean tomados en cuenta, y eso les sigue abriendo las puertas de la Federación, de la Selección U20.